Good night, Miss Carballo. How are you today? Mr. Ruiz. Good night, teacher. Good night, Miss Carballo. How are you today? I'm fine, and you? So very well. And what about Mr. Ruiz? How are you, Mr. Ruiz? Good night, teacher. Good night, Mr. Ruiz. How are you today? Some training, that's a yes. Today is Children's Day. Happy Children's Day, guys. Happy Children's Day. Let me see, let's kind of see. Colors, star colors. Easy, blue, yellow. Otros, purple. Black. Black. Orange. Orange, mm-hmm. Gray. What about gray? Us, blue, yellow, purple, black, orange, gray, sky blue? Sky blue? Brown? Mm-hmm. I mean, colors, blue, yellow, purple, black, orange, gray, sky blue, brown. Mm-hmm. What else? Ah, famous pink. Mm-hmm. What else? Those are the most common, okay? Mr. Larin, welcome. Carla, you changed the, I mean, no, is that the screen, I mean, the screen. You now have the famous, or it's peanuts in English. That is very known as Charlie Brown. Charlie Brown. Qué cosas, qué cosas. Charlie Brown. Happy Children's Day. Yeah. Mr. Albert Gomez, welcome. Thank you, Maria. No, teacher. Igualmente. Hi, 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 everybody. Hi, hi, hi.
Guns of Roses, the shirt of Mr. Eduardo Larín, Guns of Roses. Now, now, knocking on heaven's door, words. That's it. Now, now, knocking on heaven's doors. Tocando las puertas del cielo. One of the most common. And the other one is November rain, no? Yeah, they are the most common. Oh, welcome to the jungle. Yeah, that's it. That is, yeah, welcome to the jungle, yeah. Okay, guys, 8:03, we go for the attendance as every single day, okay? Let me see. Yeah, because we are on half of the course, that's why. Okay. Yeah. Today is Friday, October 1st. Friday, October 1st. Okay. Let's go. Ángel Balmore Aguilar García. Oh, here. I don't know what happened to him. Boris Concepción Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Delmin Noemí Rivas Carballo. Present. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Francisco Javier Mariona Mengíbar. What about him? Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Very good. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Very good. José Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Okay. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Very good. Milton Hernández Sola. Orfa Lisette Barrera Valles. Sandra Patricia Marroquín Loáiz. Present, teacher. Okay, thank you. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Very good. Angela Yasmina Medina. Okay, guys. So, today we have the session number 12, and welcome again to the PNIT. Empiezo a ver ya cada vez más valientes. Sé que ha sido a hard journey. I mean, una difícil jornada during these almost 2 weeks. I mean, but I'm happy because you are here and you are trying to learn English. I know that there is a lot of difficulties that you have to overcome, but you can do it, guys. Yo sé que hay un montón de dificultades que tienen que superar, pero créanme, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, pues, welcome again to PNIT. Bienvenidos una vez más al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, ¿ok? Given by Instaform. So, we go to the review, yesterday's review. I'm gonna start sharing my screen. It's again information, question and answer. There is another practice because we have to see this topic in this
into sessions because we have to remember a little bit about third person. What is the review of yesterday? Okay, do you have to remember, or you have to remember, how do we have to create questions, okay? Like questions, yes, no questions, when we start make questions with do or with does, and these kind of questions require short questions like yes, I do, or no, I don't. Okay, and the info questions, almost, y ojo con lo que voy a decir, casi siempre requieren la double usage question, luego el auxiliar, luego el pronombre y luego el verbo. Y ojo con lo que digo, remarco, almost always, casi siempre. Va a encontrar algunas y ya las vamos a ver, como por ejemplo, este que no van a requerir esa estructura y voy a explicar un poquito por qué. Pero ahorita vamos step by step. Ok, entonces debemos de recordar las yes, no questions, ok. Cuando me preguntan, do you, does he, does she, y qué estás. Si me preguntan con do, generalmente requiere una respuesta corta, así de sencillo, ok. Y estas son con do o does. Las info questions, ya como dije, es como que a esta oración, por ejemplo, a esta oración. Oh my God, let me see. Okay. A esta oración, por ejemplo, do I jump? Yo le pusiera where. Y aquí está, bien hecho. Mire, where do I jump? Aquí dice, yo salto, pero si ya le pongo where, es donde yo salto. Y así, ok, por ejemplo, does he play? ¿Juega él? Pero si ya le pongo what, ya puedo poner, ¿qué juega él? Si yo le pongo where, ¿dónde juega él? Si yo le pongo how, ¿cómo juega él? Si yo le pongo why, que quizás no está, es ¿por qué juega él? Entonces, esas WH questions le van dando ese sentido a la oración, obviamente, a la pregunta. Ok, vamos. Recuérdense también que dentro de este tipo de preguntas tenemos las preguntas que no debemos de olvidar con el verbo to be. No es solo con el do, es con el verbo to be. ¿Ok? También con el verbo to be, que con el verbo to be, como ya lo dije, acá luego no tenemos como la otra. Si quieren verlo de esta forma, la otra tenía cuatro partes. Vean las cuatro partes, por ejemplo. Vean la WH question. El auxiliar do, el pronombre y el verbo. Pero con el verbo to be, nosotros solo tenemos, cuando hacemos info question, si quiere, solo tres partes. ¿Ok? La WH questions, el verbo to be y el pronombre. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está él? Where is he? ¿Ah? En este caso, mire, acá ya hay una que agrega un verbo. What is she like? ¿Ah? What is she like? O sea, ¿cómo es ella? El like acá no es que gusta, sino que es, no va a decir, mire, ¿qué le gusta a ella? Bueno, sería, what does she like? Aquí es, what is she like? Es algo así como, ¿cómo es ella? ¿Ah? Es como que preguntáramos, ¿y cómo es él? What is he like? ¿Ah? Entonces, acá en esta. ¿Por qué? Porque está preguntando sobre el ser. Por eso es que es el verbo to be. ¿Ok? Luego aquí tenemos otros. How is it? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? How is it? ¿Cómo está eso? ¿O cómo está? Where are we? ¿Ok? Recuérdense que estas, todas estas, si quiere usted, les puede meter después un complemento. Como acá, yo ya he dicho y he cantado miles de veces. Ya le doy la palabra, Patricia. Miles de veces la palabra, por ejemplo, la canción, Where are you now? Where are you now? ¿Ok? Where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Ah? Entonces, esto es. Dígame, Patricia. Good night, teacher. Tengo una duda. Come sobre on, do la it. Segunda parte de la information question.
Usted dijo que solo de esa forma se va a utilizar el verbo to be con esas, con esa información que nos está proporcionando en este momento, o podrían existir otras, por ejemplo, el went, que dice, que significa cuándo, se podría utilizar ahí. Lo que sí, pero tiene que dar la, lo que pasa es de que aquí, por ejemplo, está solo de ejemplo, Patricia, pero sí podría usarse dependiendo a veces del contexto, dependiendo del contexto de cómo se usa. Por ejemplo, si yo pregunto cuándo va a ir, when is he going to go, cuándo va a ir él. Entonces, pero sí se puede usar, Patricia, sí se puede usar. Lo que pasa es de que a veces para darle sentido a la oración hay que, por ejemplo, como le digo, hay que, a veces necesita algunos otros complementos, pues por eso es de que when, por ejemplo, no aparece aquí, porque ya de hecho digamos que cada una tiene su complejidad para usarla. De hecho, ya van a ver, ayer desde antier creo que venía preguntando Carla cómo usamos el who, y me recuerdo que allá en esta clase explico un poco cómo usamos el who, y voy a decir algunas cosas para ya ir entrando en materia, y pues lo vamos a hacer. No sé si alguna otra pregunta aparte de la que tiene Sandra, por favor, niños. Este solo es un repaso, pero ustedes pueden hacer las preguntas, don't worry, ¿ok? No. No, no, no. Teacher. Dígame. Este es el mismo tema de ayer, ¿verdad? Sí, esto es lo mismo. De hecho, a veces generalmente, Nelson, las clases comienzan con un review, o sea, con algo, digamos, como que un repaso de lo que vimos ayer para venir recordando todo lo que estamos haciendo. Genial. Eso es, o sea, para que recuerden ustedes, por ejemplo, cómo se hace, digamos, cómo vamos otra vez, cómo hay que recordar esto, pues para que no se nos esté olvidando, como digo, el do. Excelente. Las info question, y acá como dije que también el verbo to be, que lo vimos en la primera unidad, deben de recordarse cómo se hacen las preguntas, cómo se responden y cómo se usan con info questions. Ok, excellent, thank you. You're welcome. Any question? Any other question? No, no hay más preguntas, niños. No, bueno, vamos entonces. Avancemos un poco, ganemos tiempo. Esperemos que el trabajo que nos avanza hoy sea beneficioso. Bye. Por ejemplo, Carla, que fue una de las que preguntó, acá está, por ejemplo, ¿cómo podemos usar el who, Carla? Vea, y quiero que no se confunda. Aunque estamos en info question, quiero que vean esto muy claro. El who muchas veces se usa sin el auxiliar, porque representa algo así como quién, y quién representa, digámoslo así, algo como una tercera persona. Entonces no ponemos who does make, ponemos de una sola vez who, el verbo, y, o sea, un verbo de acción, y luego los complementos. Por eso es de que lo puse acá, porque aunque es una double use question, pocas veces se usa como con un auxiliar. Por ejemplo, aquí usted ve que tiene el does, teacher, pero aquí tiene el does. Sí, pero ¿por qué tiene el does? Porque, por ejemplo, aquí, ¿cómo se dice lavar la ropa en inglés? O hacer la lavada. Se dice do the laundry. ¿Ah? O do o wash the dishes. También puede ser eso. ¿Ah? Entonces, por eso es que who does, porque el who es como una tercera persona. Tiene que agregarle ese al verbo. ¿Ah? Por eso es que aquí es quién hace la lavada o quién lava los platos. Los caballeros. ¿Ah? Puede decir I do. Por ejemplo, los caballeros pueden levantar la mano y pueden decir I do. Yo lo hago. Como macho, macho men, ¿ok? Who does the grocery shopping? ¿Quién hace las compras en el mercado? Les voy a confesar un secreto. Aquí las tengo que hacer yo. Tristemente las hago yo. A mí me mandan, ¿ok?
Elsa, ¿y por qué le da risa? Hey, niños, me van a hacer sentir mal, niños. Yo tengo que hacerlas acá. A mí me preparan la lista y me dicen, vaya a comprar, ¿ok? In my case, I do the grocery shopping, ¿ok? Ah, por ejemplo, aquí, who does the housework? ¿Quién hace el oficio de la casa? Pongámosle sabor a esto. Francisco, lea la primera, Francisco. Who does the laundry? Y es laundry the dish. No, who. Solo hasta aquí. Who? Ajá. Who does the laundry? Okay. Esa es una pregunta. La otra sería who does the dishes. ¿Quién hace los platos o quién lava los platos y quién hace la lavada? ¿Ok? Ok. Nelson, segunda pregunta, Nelson. Sería who does, pero que no lo veo bien. Who does, perfecto, who does. Who does the grocery shopping? Exactly, me. En el caso. Yeah. Me, who does the grocery shopping? Me, I have to raise my hand, me. Ok, thank you, Mr. Nelson. Mauricio Vindel. Ok. Who does the housework? ¿Quién hace el oficio? A ver, niños. Así quedito puede decir mí. ¿Quién hace el oficio? Who does the housework? Eso, Nelson. Ahí le voy a mandar, ya le dije. ¿La qué? La solicitud de la humo. Excelente. Hombres oprimidos, ¿no? Los maridos, ya no hombres, maridos oprimidos. Maridos, la unidad de maridos oprimidos. Ok, Sandra, Lois. Ok, who made breakfast? Who made breakfast? Very good. ¿Quién hace el desayuno? Albert. Hello. Hi. Who make the bells? Who makes, recuérdese ese. Who makes the beds? ¿Quién arregla las camas? Okay, I'm. I do, very well. Aquí generalmente, vean ustedes, la contestación es solo con do. I do, o she does, o depende. Okay. O sea, si a usted le preguntan quién hace algo, ¿no? Almarenga Velázquez. No tengan pena si ustedes hacen algo, niños. Digan mí. I do, digan. Who cleans the bathroom? The bathroom. Who cleans the bathroom? The bathroom. Ah, ok. Perfecto. Carla. Carpet. Ah, no le oí. Hoy le oigo bien lejos, Carla. Creo que mi audífono no se abre nada. Ah, ok. Who takes out the garbage? ¿Quién tira la basura? Very good. Marcos. Hi. La basura, ¿dónde está? Yeah. Who take out the garbage? Pero esa me la dijo Carla. La siguiente le toca a usted. Sorry. Who washes the dishes? Excellent. Miss Delmi Noemi Carballo. Who? What's the dog? Who walks the dog? Who walks the dog? ¿Quién hace la caminata o quién saca a caminar al perro? Who walks the dog? Quiero ver, ya están todos. ¿Quién me falta? Veamos, Samuel, lo vi por aquí, pero ya se fue otra vez. ¿Cuántos tengo? Oh, yes. Veamos, Delmi, Carla, Williams. Ya estuvo con todos, ¿sí, verdad? Cerrar. There is somebody else. Is somebody else? No. Samuel ya no. Ok, entonces niños, esta es la otra. Vamos a ver. Who waters the plants? ¿Qué es water aquí?
Para que vean que a veces, oye, aunque usted, exacto, aunque usted a veces, en algunos casos uno dice, mire, pero yo, ¿quién? Water puede ser agua, pero también es un verbo, que es el verbo regar. ¿Ok? Riego. Exacto, el verbo regar. Pero no de regar en el buen salvadoreño. Sino de regar las plantas, ¿ok? ¿Ah? No vaya a decir, hey, I water, ¿ok? No vaya a decir, ya la regué, no, así no. Dice, ok, esa es otra forma de decir. Ok, who waters the plants? Who cooks on weekends? Ladies, who cooks on weekends? I do. I do, excellent. I do. Ok, who buys the bread for dinner? Aquí en El Salvador es más for dinner que for breakfast. Ajá. Who buys the bread for dinner? I do also. No, in my case, I don't like bread. I prefer tortillas. Who sets up the table before meals? ¿Quién arregla la mesa antes de la comida? Uh-huh. Aquí no, aquí casi todos nos vamos al sillón a ver televisión. That's the Latin American culture. Ok. Uh-huh. Entonces, question here, guys. Bueno, después de este apartado, vamos otra vez, una vez más, a ver otro repaso. Recuérdense, ya dije, la mayoría de... Vamos a cambiar el color a esto. Quiero ver diseño, formato. A mí no me gusta el color. Oh, my God. Solo déjenme ver. Maybe I don't like. Maybe I don't like it either. Maybe, oh, I don't like either, but maybe. Okay, vean aquí. Present simple, WH question. Recuérdense una vez más. Vean, singular, en plural. Ah, vea. Who do you go, who do you work with? Ya dije que cuando uso who con do, tengo que usar el with generalmente. Porque es como con quién. Es diferente aquí. Porque aquí es de una sola vez la estructura, quien arregla las camas. ¿Me entiende? Pero cuando la uso con do, tengo que usar, por ejemplo, I have to write down, cuando uso con do, tengo que usar al final un with. O tengo que usar una preposition. Por ejemplo, who do you think, si le preguntara ahorita a usted, le voy a preguntar en quién está pensando. ¿Ok? Yo tendría que preguntarle, who do you think about, maybe? ¿Sobre quién estás pensando? ¿Ah? Eso es. Entonces, ya dije que si quieres ser más directo en quién hace algo, usa who de esta forma. Who does the grocery, who does. Y lo mismo en su trabajo. ¿Ah? Cuando dice, ¿quién tiene que hacer los reportes? Who does the reports? ¿Quién hace los reportes? Who prepares the coffee? ¿Ah? Y si usted le pregunta, ¿a quién le gusto? Who likes me? No, mentiras. Vamos, siguiente lámina. Ok. Who do... Recuérdense, the structure of the present simple WH question is WH question, auxiliary, subject, action verb, and a sometime complement. ¿Ah? Eso es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer por lo menos estas dos clases para que se nos quede. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? My God. Guys. No. Me asustan. Teacher. Dígame. Estaba viendo ahí, aquí, acabar en la página verde, present simple, la W y la H, ¿qué significan ahí? Estas preguntas, caballero, WH questions son estas preguntas. Question es pregunta, ¿verdad? Ajá, vaya, permítame. ¿Cómo la pronuncio entonces? WH o WH, exactly, que es...
se conocen como preguntas que empiezan con W, porque si usted ve, la mayoría comienzan con W. La única aquí que se ha colado es how, que no comienza con WH. La apunté aquí, no sabía cómo pronunciarla, excelente. Ah, pero entonces, pero la mayoría se les conocen como WH question, porque empiezan todas, como dije, con WH. Correcto. Solo la metiche esta de how empieza con H. Ok, la última. Empieza con W, ok. That's it. Ok, question here, guys. No. Entonces, veamos un poco una vez más acá. Podemos ver la estructura. Mire una vez más. Una vez más, acá está. Mire. What do subject, verb, complement. Y acá, y cómo se contestaría, ¿ok? Aquí sería, how do you drink tea? ¿Cómo bebes el té? How do you drink tea? ¿Cómo bebes el té? O podría ser también, cambiémosle aquí té. Podría ser lo común del salvadoreño. En vez de té, ¿qué le ponemos, niños? Coffee. Excellent. That's, I love it. I love that answer. Exactly. Entonces, la pregunta sería, Marcos, how do you drink coffee? Y usted dice, aquí miren, I drink coffee with milk. Without es sin, si lo quiere saber, without es sin. Así como cantaba, I can't live, is living is without you, I can't live. Exacto, no puedo vivir si no vivo sin ti, without you. That's it. Then without means eso, sin. Y solo el with significa con. Por eso es que, por ejemplo, si a usted le pregunto, Marcos, ¿cómo bebe el café, Marcos? How do you drink coffee? I drink coffee with milk, as by example. Okay? I, in my case, I drink coffee with chai. I like chai. Okay? Y esa es la estructura. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Sí, una pregunta. Teacher. Dígame. Vaya, por ejemplo, en donde está el auxiliar do, ajá. ¿Por qué no está el does? Porque los sujetos acá no los han puesto. Esta imagen por lo menos lo refleja a los otros sujetos. Pero igual, sí, pero vamos a cumplir your wish, ¿ok? Vamos a cumplir su deseo. Vamos a ponerlo entonces aquí. Vamos a poner das, ¿ok? Solo que con mayúscula, das. ¿Ok? Das. Y aquí entonces tenemos que poner los otros sujetos. He, she, it. Ok. ¿Va? Ahí tiene. ¿Complementa eso la info? Perfecto. Ahí lo tiene entonces. How does, en el caso de Delmi, por ejemplo, how does she drink coffee? ¿Cómo se toma ella el café? Pregúntele, Marcos. Hoy le tocó que preguntarle, por estarme diciendo aquí que le faltaba. Pregúntele, pues. How does she... No, porque ahí no le está preguntando a ella sobre otra persona. Tiene que preguntarle directamente a ella en segunda persona. ¿Cómo sería entonces? Ay, sí. ¿Ya entendió, verdad? Ahorita estoy bloqueado. Es que lo que pasa es que yo le pregunté sobre una tercera persona. Ajá. Entonces, pero usted le va a preguntar directamente a ella. ¿Cómo le pregunta directamente a ella? ¿Cuál es la pregunta a alguien que le ayude? ¿Cuál sería? How do you? Exacto. Who was? How do you? ¿Quién fue? Julio. Excelente, Julio. Exacto. Así es, Marcos, porque como le estoy preguntando a ella directamente, es
Tell me, how do you drink coffee? ¿Mm? Así es. Exacto. Usted le pregunta a ella y luego me contesta a mí. Ah, she drinks. Vamos aquí, lo hicimos. Vamos a hacerlo con she, ya que Marcos pidió que le pusiéramos terceras personas. Vamos a ponerlo aquí. Voy a decir, entonces, ¿cómo sería? Tell me. She drinks. Delmi, how do you drink coffee, Delmi? ¿Cómo se dice, teacher? Lo tomo caliente y sin azúcar. Excellent. I drink coffee hot and without sugar. I drink coffee hot. I drink coffee hot and without. Without. Exactly, without sugar. Ajá, yo lo tomo caliente y sin azúcar. Así, entonces ahí digo ya, ella lo toma caliente y sin azúcar. She drinks coffee hot and without sugar. ¿Ok? Así sería. Preguntas hasta aquí, chicos, chicas, muchachos, muchachas. Un término más, a veces quizás peyorativo, chamacos, dicen chamacas. ¿Ok? ¿No? ¿No questions? No hay questions. No questions, teacher. No questions. Okay, so then that's the way to make questions. Bien. Voy a asignarles una página. Solo una cosa pido. Primero, les voy a ofrecer una cosa y lo que les voy a ofrecer es que no hay que anotar. Pero solo pido una cosa. Prohibido hablar en español. Solo eso voy a pedir. Solo eso. La página tiene 50 y tantas preguntas. Yo no quiero que empiece una por una. Vaya eligiendo. O sea, ¿qué vamos a hacer? If you don't know any word, no haga la pregunta ahorita. Espéreme a que yo llegue y pregúnteme. Teacher, what is the meaning of? Aunque sé que hay varios geeks aquí y rápido buscan la pregunta o buscan la traducción. Eso es buenísimo. Es solo sobre el trabajo. Por error de dedo, omiten la 8. Número 1. Número 2, si usted dice, mira, no la sé contestar, déjela, anótela y cuando yo pase, pregúnteme cómo la puedo contestar, cómo debo de decir. Ya es realmente, es solo de do. How, what time, o sea, he tratado de poner toda la estructura. ¿Qué les pido? Que hablen inglés, que van a tener mucho tiempo para hablar inglés. Si usted quiere anotar cada respuesta que le den, ok. Pero, por favor, igual, ¿no? O sea, lo que quiero es que no se vaya a trabar. Mire, es que yo le hice esta y no sé cómo responderla y ahí se quedan. Como que son los memes del gato al que le ponen aquella ruedita que no sabe qué contestar. Entonces, no, o sea, necesito que avancen. Es decir, no sé una pregunta, avanzo a otra, avanzo a otra, avanzo a otra. El punto es que hablen. Anote o póngale un asterisco o dígame, mira la número 8, no la he entendido, mire. La 8, por cierto, ignórenla, de verdad. Pero digo, por ejemplo, la número 6, no la entendí. ¿Cómo la contesto? Ta, ta, ta. ¿Comprenden eso? Yes. Otra cosa, si sienten que no pueden traducir toda la oración, ignoren la pregunta ahorita y cuando yo llegue una vez más, pregúntenme, teacher, we couldn't do this. Pero ¿cuál va a ser hoy la premisa? Forget your Spanish. Olvídese de su español. ¿Ok? ¿Qué tiene que contestar? Respuestas largas cuando son info question y respuestas cortas cuando son preguntas do you. Por ejemplo, una pregunta es, do you wear uniform? At work, ¿usas uniforme en tu trabajo? Yes, I do or no, I don't. Así de sencillo. Exacto. No, I don't. Entonces, de eso es. Pero cuando entre, solo quiero ir hablando. Otra cosa,
cuando yo llegue, pues deténgase y si tiene preguntas, pregúntenlas. Si no tiene preguntas, siga, porque yo no quiero ir ahí que todos están callados esperando qué voy a decir yo. Si yo no voy a decir nada, yo entro para ver que ustedes estén hablando, que ustedes aprovechen el tiempo, que no se estén durmiendo. Ah, eso es lo único que entro a ver, que no se van a estar durmiendo y cantarles ahí, close your eyes, go to your bed, darling. Entonces, no, no quiero cantarles eso, entonces, solo por eso. Do you understand? Yes, thumbs up. Yes. Thumbs up. Yeah, thumbs up. That's it. Go ahead. Excellent, thank you. So, there are two pages, okay? That because always you share the image. Siempre que comparte la imagen, en este caso son dos páginas. Y uno, dos creo que salieron. Ya. Ya ahorita les comparto la hoja. Luego lo sacaré tipo 9 para que sigamos, para que pasar la lista y luego volvemos. Ok, luego volveremos a la sesión. No se vaya a asustar, ya salimos. Sino que lo voy a volver a ingresar para que. Eso, elija. Mire, ya pregunté las 56. Vuélvalas a preguntar. Es que fíjate, hoy ya no sabemos qué hacer. Pues si usted quiere inventar preguntas, mire, está bien lo que voy a preguntar. Ya dije que si quiere preguntar algo muy personal, una forma de escudarse es, so sorry, it's too personal. Lo siento, pero eso es muy personal, puede decirte, por ejemplo, ¿ok? It's too personal. Si usted, pues ya siente que, aunque le digo, todas las preguntas son sobre trabajo. ¿Ah? Eso es. ¿Ah? Hay una, por ejemplo, que, ¿qué cualidades debe tener un jefe? Con 2, 3 cosas que diga, por ejemplo, good, con que usted diga good, ya es bastante con que diga, ah, he has to be good, tiene que ser bueno, he has to be, he has to have a leader team, I mean, something like that. Y como le digo, no sabe qué contestar, déjenla, pase a otra y cuando yo llegue me pregunta, mire, ¿qué podemos decir aquí o cómo se dice esto? ¿Is it clear? Yes, thank you. Ok. Ok, that's it. How are you? Hello, how are you? How are you, Sandra? I'm fine, thanks, Carla, and you? I'm fine, thank you. Okay, we're gonna start. I don't know. What about? The sound, but it's hard. I don't know, sometimes it's environmental sound, I mean. It depends, maybe it's because there is any problem, maybe with some mic or maybe something like that. Okay. We're gonna start with number 1. Come on, don't do like that. I mean, whatever question, okay? I'm gonna start. Okay, Sandra, Patricia, do you do something? You don't have to go in that order, okay? Okay. Try to be free. Okay, let me see. It's a lot. Yeah, because as I told you, there are 56 questions, but that's why you don't have to go like, okay, guys, number 1. Okay, guys, number 2. Like if you, I mean, you have something, no, come on. Okay, cada uno tome ese turno para preguntar una pregunta a cualquiera, ¿no? Mira, igual, ojo, si no está en la página, pregúntenlo. Okay. Let me see. Do you work at night? William, do you work at night? No, I don't. Excellent. Vaya, ahí vaya. Hoy que William le pregunte a Sandra y Sandra, sí. Escojan también las largas, no solo las cortas. Las largas, las cortas son más, pero elijan las largas también.
Okay, okay. Adelante, teacher. Se van a calentar con las cortas. Vaya, pues le voy a creer. ¿Quiénes son los demás? Marcos, do you work on the computer? Yes, yes, I work. Ah. Yes, I do. Yes, I do. Dígame. No, que en este momento no me puedo conectar al computador. No puede ver la página. No, estoy en mi teléfono siempre. Ah, ok. Si ve la página, se sale. No, todo bien. Siempre he trabajado así, teacher. Ah, va, perfecto. Me llega. Entonces está viendo la página y todo. Puede hacer las preguntas y todo. ¿Yes? Yes, yes, I do. Perfecto, Marcos. Very good. Ok. Yes. You are ready? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah, because it's a question. Remember, Angela, are you ready? Yes, okay. Number one, Nelson, are you hard worker? Are you hard worker? Are you hard? ¿Es usted un trabajador duro? ¿Es usted un buen trabajador? Yes, I do. Yes. Ah, muy bien. Solo que recuérdese que si me preguntan con are, es el verbo to be. Entonces es yes, I am. I am. Yes, I am. Exacto. Otra cosa, Angela. Y todos, no vayan en ese orden. Suenan así como vaya. La número uno. Ah, okay. La número dos. Y ahora el número tres, pregúntense, o sea, tienen 50 y tantas preguntas, elijan cualquiera, sean libres, como que sea una conversación. Albert, I don't know, do you wear uniform? Do you use cap at your work, Albert? Do you use cap or do you wear cap? I think so. Do you wear cap at your work, Albert? Do you wear cap? Yeah, cap. Cap. Gorra. Yes, I do. Exacto, ¿vale? Así. Ok, Angela, dígame. Do you wear uniform? Ajá, pero ¿a quién está preguntando, Nelson? Muy bien, ¿a quién está preguntando? Mr. Julio. Ah, ok, ajá. Repeat, please. Do you wear a uniform? Uniform. Do you wear a uniform? No. No, I don't. Ok. Vaya, así sigan, pues solo eso quiero oírlos hacer. O sea, si entro y están hablando en inglés, soy feliz, ¿ok? I'm happy. Ok, teacher. Ok, understand. Ajá. Location that works in your country. Esas son las largas, pueden alternar entre una larga o una corta. ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dice esa? Eso es lo que quería saber. Veamos, how many vacation days do workers in your country usually get per year? ¿Cuántos días de vacaciones al año usualmente tienen los trabajadores en tu país? Exacto. Estaría bien solo 15 days. Ajá. Exacto, entonces vaya. Ajá, ahí tiene. How many? Va. Ahora ese es. Ahí hay otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que dice después? Is it enough? Is it enough? ¿Son suficientes? Pero recuérdense que como is, entonces, ¿qué decimos? Yes, it is, o no? I don't. No, it isn't. Recuérdense que esas son con el verbo to be.
Si se recuerdan, esas son cuando empiezo con it, por ejemplo, acá. Vea, por ejemplo, aquí, mire. Y voy a ver si la puedo acercar. Veamos. Ajá, aquí, mire. Aquí, por ejemplo. Aquí, mire. ¿Es eso rosado? La respuesta corta me demanda. Ajá. Yes, it is. ¿O no? It is not. ¿O no, it isn't? No, por eso es que... Exacto, por eso ven cómo empieza la pregunta. ¿Is it enough? ¿Si son suficientes? Y ya usted dice, yes, it is o no, it isn't. Aunque yo creo que como buenos salvadoreños, ¿qué vamos a decir? Yes, it is. No, mentira. Como buenos salvadoreños, ¿qué vamos a decir? No, no, it is. No, it is depende. Not. It's not. No, no, en mi caso, no, en mi caso no me acumula. No, para casi. Ah, that's why. Sí, I know it's different. Okay, that's why. Pero ya ven, ahí hay diferentes respuestas. Un paréntesis, teacher. ¿Ah? Boris Alvarenga me dijo de que, bueno, si ya estábamos en clase, no puede entrar porque él se ha quedado sin conexión en casa, o sea, el internet está como que le falló, así que por ese motivo él no puede conectarse. El detalle fue también para lo de la plataforma. Él me comentaba de que no pudo entrar. Él me dio su correo ayer para ver si yo podía entrar. Lo raro es que no pude entrar con el correo que él me dio, entonces no sé con qué correo lo inscribieron. Esas son dos cosas. Otra cosa es que tal vez usted ya tiene cookies en su máquina y tal vez ya tiene registrado su correo. Ajá, ese es el detalle también, ¿verdad? Sí, podría ser. Voy a ver si yo abro una sesión desde acá con el correo de él para tratar de ingresar. El problema es que después le tengo que poner clave y mandársela. En todo caso, ya que usted me lo menciona, me voy a apoyar con usted para ver qué sucede. Pero igual ahorita lo de conexión a internet, ahí sí no le podemos ayudar nosotros. Ese es el detalle, ajá, sí, tiene razón. Ok. Entonces. Bien, continuemos, elijan entre cortas, largas, no vayan en orden, no vayan, vaya, hoy la número uno, hoy la número dos. O sea, es como que esto es una rifa, agarren de las 56 preguntas, agarre una, agarre otra, pregúntense, tengan libertad. Ok, teacher. Ok. Do you work at night? Do you work at night? At night. At night. Yes. Usually. How pronounce usually. 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 How do you pronounce usually? Usually. Usually. Yeah. Usually. Sorry, usually. Sorry, my friend. I am asleep. I am sleeping. Slave, esclavo. I am a slave. I am a slave. Slave of what? Okay. ¿Esclavo de qué? Work. So, ahí hay una pregunta entonces. La pregunta es, Eduardo, are you a workaholic? Yes. También Milton, sí. Yes, I am. Yes, I am. Recuérdense que si me preguntan con are, yes, I am. Si me preguntan con is, yes, he is. Si me preguntan con con do, entonces yes, I do. Yes, I do. Exacto. Generalmente contesto con el auxiliar con el que me preguntan, pero también pueden usar preguntas como who. Recuérdense que ya vimos también eso al principio de la clase. Ah, sí. Who makes the dinner in your house, Francisco Eduardo? Cae en los who, perdón, sí, que me no sé con qué contestar, con qué. With your wife? Yeah. With your son? Con la persona que hace las cosas, por ejemplo, my mom does, my sister does, o si usted es de los hombres oprimidos, I do. Welcome. Yeah, yo lo hago, I do. Okay. Bye. Continue speaking English, guys. Okay. Okay. Thank you, teacher.
El R es yes, yes I'm. Yes, I am. Exacto. Yes, I am. Cuando me preguntan con R, yo estoy diciendo yes, I am. Yes, I am. Igual en el what is. What is el qué? Depende de cuál es la pregunta. La 11. For example, number 10. Number 10. What are the best and worst things about not working? Ah, esa ya requiere, ya es una pregunta larga. Ya requiere. Larga. Ajá. Exacto. What are the best worst things about not working? ¿Cuáles son las peores cosas acerca de no trabajar? Por ejemplo, ahí podría decir, don't have money. No tener money? Dinero. Uh-huh. Don't have money. ¿Ah? Don't ¿cuáles have son money? Las peores cosas? Ajá, don't have money, no. Qué sé yo. Don't have a busy place, for example. Ajá, yeah, don't have money to make tourism. I mean, also be asking, I don't know to who, asking to my mom, asking, I have to be always asking money for my, to my mom, to my dad. Si yo no trabajo, a alguien le tengo que pedir dinero. Mm-hmm. A menos que tenga remesas, ¿verdad? number 11, no, I don't have uh-huh. 11, for example, what is the atmosphere? Atmosphere. Atmosphere, like the workplace. ¿Cómo parece la atmósfera en tu trabajo? Bad. Ahí solo podemos contestar con simples palabras. Bad, it's good. Funny. So, uh-huh, it's funny, yeah. Ajá, uh-huh. I like it también, me gusta. O sea, cosas así. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Compañeros, voy a con la, creo, la 14, number 14. 14. Ah, lo que pasa es que la 14 es parte de la 13. Does your boss expect you to work overtime? ¿Espera su jefe que usted trabaje tiempo extra? No. No, pero recuérdense, does, no he does. Or, No, he doesn't. Pero en el caso de que sí lo hiciera, entonces aplica la 14. ¿Cuán a menudo pasa esto? Teacher. How often does? Dígame. Teacher, entonces me equivoqué porque expresé mal, porque desde la 14 estaba preguntando, es 14. No se lee 14, 14. No, por eso le digo. Explico, Nelson. Si le dice, es algo así como que si en la 13 contesta no, la 14 queda sin sentido. Ahora, si en la 14, en la 13 usted dice, mire, qué tanto espera tu jefe que usted trabaje tiempo extra, podría decir siempre, digamos, always. Ah, entonces, ¿cuán a menudo pasa esto? Always, siempre, por ejemplo. Pero si usted dice no en la 13, la 14 no tiene sentido. Exacto. Uh-huh. Yes. Vaya. Uh-huh. Any other question, guys? Lo quiero ir hablando inglés. Ya de ahí solo do you. Y de ahí pueden inventar algunas otras, pues, otras preguntas. O algunas les pueden poner how, what. Por ejemplo, do you work at night? Yes. I do. Ah, okay. Always. Okay. Si le pregunto, why do you work at night? Because I need money, tell me. Yes, always. Yeah, I like always. Money. Uh-huh. Money, yeah. I'm workaholic. Yeah, I think so. I'm workaholic. Angela. Yes? Did you work part-time? What? Do you work part-time? Excellent. Do you work part-time? Sometimes. Sometimes, vaya. I work often, sometimes. Vaya. For example, at the weekend. Exactly. Algunas veces trabajo de medio tiempo. Yes. Ah, pues ya ven, así, niños, ese tipo de conversaciones quiero. Perfecto, vamos, ahí, la guía es una guía, no es que mire, y estas tenemos que preguntarnos de la página, no, pueden preguntar otras. Excelente, chévere. Ok. Guy, number 8. Please, listen, are there any jobs you think are not paid enough?
Are there any jobs you think are not paid enough? Yes. Esa es la decir que no la contestaron, pero, yeah, pero si quieren contestar, vale, pero si quieren contestarla, está bien. Pero vamos una vez más, niños. Ya le dije, Carlita, eso de ir, la número 8, ¿no? No, 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 no. We are gonna about. Ahorita okay. Nos tocó las 8, ¿ah? No, porque estábamos. Why, con teacher, lados. Teacher. Why? Why not? Number 8. Because maybe it's, todavía no iban a entender. No, porque todavía quizás no van a entender la. Algunos no iban a entender la postura del are there. Porque esa es una estructura nueva. Que no la he enseñado. Se me coló ahí. Por eso es. De hecho, la página la tuve que rearmar porque hay algunas preguntas que en todas las páginas que tengo que quitarle, obviamente, porque no tienen como yo necesito, digamos, la estructura. Por eso es de que algunas solo ya lo voy colando como medio, digamos, como medios tips. Porque are there, o sea, yo sé, y quizás Carla empieza uno a buscar, pero a algunos ya les confunde are there. Y al confundirlos, los atraso en los procesos. Por eso es de que al final a veces quito las preguntas que no han visto, a veces alguna estructura, y le doy paso al otro. Quiero ver, alguien me preguntó en una sesión de repaso. Ah, le dije algo, por ejemplo... Me dijo, ¿y cómo se hace? ¿Cómo? Me pregunto. Me dijo, ¿en español cómo le pregunto, profesor, dónde estudió? Y yo le dije, si yo le digo eso, es fácil. La pregunta en el presente simple. Si yo le pregunto, ¿cómo? ¿A dónde estudia? ¿Cuál sería la pregunta, Mauricio? ¿A dónde estudia? ¿Cuál sería la pregunta? Where do you study? Exacto, va, perfecto. Entonces le dije yo, pero para hacerla en pasado es tan sencillo, pero ese sencillo lo voy a confundir y lo voy a llevar a otras estructuras que todavía no hemos visto. Para que lo sepan, es tan sencillo como cambiar el do por el did, y ahí ya la hice en pasado. En lugar de decir where do you study, digo where did you study. Pero ya para contestarla tengo que saber que el verbo se le agrega una ed porque es un verbo regular y a veces hay verbos irregulares. Entonces, ¿me entienden por qué a veces le digo no, Williams, a algunas cosas? Okay. Porque si no, lo voy a llevar ahí más y más y más y usted va, y qué bueno que tenga esas dudas, pero no va a ir aprendiendo ese paso a paso. Lo voy a llevar hasta el tope y me va a decir, ya cuando vuelva otra vez al principio, me va a decir, ya se le olvidó el tope por estar en el principio y se va a empezar a confundir. Por eso vamos step by step, William. Okay. Es que estábamos hablando sobre las profesiones que son mejores pagadas. Entonces, la 8 nos llamó la atención. Porque ¿cuáles son aquellas que son menos pagadas? Y es cierto. Y si usted quiere, yo le dije, contéstela. Ahora, por eso digo no, porque no le dije no. Pero si ustedes quieren contestarla, yo no me opongo. ¿Ah? Sí, are there any jobs you think are not paid enough, teachers? I think about teachers. Yes. I think about teachers. Yeah. No, teachers. No. Yes. Teachers. Teachers. Yo le decía a alguien hoy que, por ejemplo, un teacher jamás va a aspirar a un salario de unos, perdónenme, de unos 16, 20 mil dólares. Jamás. Never. Okay. Quizás de unos 2,500. ¿Cómo no? Fíjese, porque por ejemplo hoy estaban pidiendo un decano, creo que viera. Ah, pero un decano, imagínate. Pues sí, pero por lo menos ya es un teacher. Están pidiendo un decano allá en la evangélica, le están pagando como $2,100. Ya, digamos, aspira a algo. Pero por ejemplo, sinceramente, aquí son los administradores de empresa, algunos ingenieros y algunos abogados que pueden aspirar a salarios mayores de 5,000, 10,000. Los educadores, usted puede tener PhD y creo que tal vez rascando ahí aguanta unos 3,000 pesitos. We are talking about the influencers. There are a lot of Okay. Like Fernan Flo. You know that Fernan Flo is from here, from El Salvador. Even he is from San Miguel. And he is, él está jubilado ya with 35 years. Con 35 años ya se jubiló él. Y nosotros. Okay. No sé si los 200 pesitos nos van a pasar a los 60 años. Voy a empezar a llorar aquí. No, that's why. Yeah, the influencers. The stuff, the society is like that. Yeah. But also you can have hope because Julio Profe once won a prize. I mean, being a YouTuber.
That's the hope. Yeah. Okay, thank you. Okay, let's go. Hi, the teachers. Yes, the teachers. But we are happy doing what we do, pero somos felices haciendo lo que hacemos. Yeah, I don't know why. Yes, we do very much. I don't change it for anyone. Yeah, neither do I, but you know. I mean that today is Friday. Y el cuerpo lo sabe. Y el de algunos colegas also. Today is Reyes Castro has to stay here. 12. Is everybody here? Yeah. Oh my God, I don't know how am I. No one can forget this evening. They say, the way girls say goodbye for the summer. Baby, I promise you this. I'd send you all my love every day in a letter. Till with a kiss. Gonna be a call. Yeah, it's gonna be a call. Ángel Balmore Aguilar García. No. Boris Concepción Alvarenga. No. Brenda Raquel Reyes. No. Ricardo Alfredo Serrano. No. Elizabeth del Carmen Martínez. No. Francisco Javier Mariona. No. Gloria Evelyn Pérez. No. José Samuel Reyes Castro. Él se trató de conectar. Él tiene problemas con él. Tuvo un momento. Milton Hernández Sola. No sé qué es. Angela Yasmina Medina. Present teacher. Thank you. Okay, guys, solo como punto de referencia decirles que tienen que aprovechar el tiempo, ¿no? Porque creo que algunos no tienen otro espacio donde poder hablar inglés. Y a veces algunos hasta nos da pena si nos oyen hablar inglés. Aquí es el lugar donde usted se puede destapar. No hay, o sea, trate de, si comete errores, no hay problema en pronunciación, en escritura. Siéntase libre, por favor. Igual ya dije que la página, aún con 56 preguntas, es una guía. Mire, ¿puedo hacer yo otras preguntas? Hágalas, escríbalas, sea libre. Ah, no se limite a vaya. ¿Y hoy cuál preguntamos? ¿Y hoy qué preguntamos? Lo enfoco en inglés, en el trabajo, porque al final este es inglés para el trabajo y ustedes tienen que aprender, digamos, cómo se pregunta, muchas cosas. Ahí estaban diciendo, por ejemplo, las profesiones, cuál es su pasión, entre otras cosas, ¿no? Es decir, pero igual, mire, pero yo quiero preguntar esto. Pregúntelo. ¿Ah? Pregúntelo. Siéntase libre y si no, trate de hacerlo y cuando yo llegue, pregúnteme cómo lo puedo hacer. ¿Ah? ¿Ok? Present teacher. Ah, ok, very well, Milton. Bueno, nos vamos otra vez a seguir hablando. Quiero entrar. Si no tienen dudas, ignórenme, de verdad. De verdad, así, aunque no lo crean, ignórenme, sigan hablando inglés. Ahora, si tienen dudas, sí, pregúntenme.
Pero si no, sigan como que yo no estoy ahí, porque no es que, vaya, aquí está el teacher y nos quedamos callados. No, hombre, sigan, si yo estoy supervisando que ustedes trabajen, ¿ok? ¿Mm? Excelente, excelente, teacher. Ok. Yo, what's up, mister? Hey, Melgar, what's up, buddy? Sola. Hey, yo, what's up? Aquí, hey, my... what's up, buddy? Yeah, how what's up, buddy? My... How's everything, huh? You have... Sir. Hi. Me ha deshabilitado el micrófono y la cámara cuando quiero entrar a... Aquí puedo verlo, pero ya cuando quiero responder me dice que el anfitrión me ha desconectado la cámara y el micrófono. No sé por qué, de plano que no le he desconectado a nadie. A saber no, qué ha pasado. No me permite, yo lo quiero habilitar desde aquí. No, no me dice que no, que la anfitrión me dice me ha deshabilitado. Entonces no sé qué pasa. No, pero a ver. Cuando, entremos, cuando entremos de nuevo, si gusta, lo vemos. Hacker, teacher. Hay un hacker ahí. Sí, hay un teacher, hacker posible. Teacher Milton and Marcos and my co-workers. What about? Yeah, are they your co-workers? Yes, they are. That's all that you have to speak English, guys. No, pero en serio, son mis compañeros. What number? They are your co-workers in the company where you work. Exactly. Ah, yes. Ah, okay. Where do you work? Soluciones. Solution. What is soluciones? Can you explain me a little bit what are soluciones? What do they do? It's boy... Publisher. Support. Publisher. Technical. Support. It means that you sell advertisements. Exact. Okay. So Marcos is the cashier there. Exactamente. Yes. Milton is cashier seller. Milton is the seller. And you? Tech support. Ah, okay. So here we are working with soluciones and they start to speak English, okay? Very well, guys. I like it. Okay, teacher. Thank you. Thank you, Beth. You're welcome. Number. Number 14. I don't know. I mean, solo pregúntele, hombre. Vamos, pregúntele. No le ganó el número. Sí, él tiene que saber ya que le está preguntando y si no, dígale, hey, what's the meaning of? Okay. Marcos, is a drink a beer right now? No. I don't like it. I mean, do you, en este caso, is a drink. Do you drink a beer? A beer, okay. Ajá, bebes tú una cerveza, es así. Directly. Ah, do you drink? Like a teacher. Well, so he says, I don't like. No, I don't. I don't like it. I don't like it. Mm-hmm. Like, okay. Mr. Green, what are the best and worst thing about not working? Ajá, ¿cuál es la mejor cosa, la peor cosa acerca de no trabajar? It doesn't have money. Mm-hmm. Yeah, bye. Exactly. Mm-hmm. 57. Come on, forget the numbers, just do the questions. Forget the numbers. Me parecen así como que son los libros. Number one, do you play soccer? Number two, do you play guitar? Number three, I mean, come on. So this is a conversation. So you can ask to your classmate, okay? I don't know. I mean, I have here my page, okay? I will start with you. Try to make the conversation, okay? A real conversation, like if you are
asking something. I mean, like, okay, Julio Albert, is it a good idea to socialize with the coworkers? Ya me dejó perdido, teacher. No, pero a ver, oiga algo, tiene sí. razón, Albert, pero a veces si me preguntan con is it, ¿qué voy a contestar? Yes, it is o no, vaya, pero como usted dice, mire, me dejó perdido. Socialize with coworkers, socializar con los compañeros, is it good idea? ¿Es una buena idea socializar con los compañeros? Yes, it is. Yes, it is. ¿Por qué, Albert? Porque me están preguntando, is it? Is it? Exacto, okay. Entonces, ¿cómo voy a contestar? Yes, is it. Exacto, mire, acá lo tengo, le comparto ahorita, quiero ver si aquí, ¿eh? A ver, por ejemplo, aquí, mire, decía, por ejemplo, se me preguntan, por ejemplo, is it pink, ¿es eso rosado? Yes, it is. Yes, it is. O no, it isn't. Se, se contesta siempre con el mismo. Generalmente, casi el 95% de las veces sí. Is it? Okay. Okay, vaya, pues continúen hablando, ya se les va a acabar el tiempo, guys. They are very inquietos, ¿cómo se dice inquietos? I mean, es que maybe they are noisy, son bastante ruidosos. They are noisy. Inquietos es como like Daniel de menace. I mean, Daniel amenaza o Daniel el travieso. yes. But I never been boring. I always is busy. I'm always busy. I'm always busy. Very, very busy. Because mis dos hijos se llevan bien poquito, les digo yo, entonces solo se lleva un año de diferencia. Oh my God. Me tocó bien atareado los primeros años. En cambio, Williams, le estábamos preguntando sobre los hijos de él, ¿no? Contó que the first has 18, ¿verdad? The first is 18. When you talk about the age, you say I am, or she is, or he is. Okay. You don't say he has or I have. You say I am. Okay. As my example, you say I am. Okay, or he is. He is? How old is he, William? Sorry, how old is he? 18. Yes, my daughter. He's 18. She have 18 years old. She's 18 years old, and my son, 3 years old. 3 years, oh my God, 15 years of difference, yeah. A difference, 15. Yeah, 15. A ver, solo como consejo, ya, a veces uno, es el inglés es bien formal, ¿verdad? Cuando usted le dice, mire, I am 15 years old, pero con decir I am 15 está bien. A nosotros nos enseñaron lo correcto gramaticalmente, sí, es decir, ¿verdad? Algo así como yo tengo, perdóneme, tengo 15 años de edad, pero discúlpeme, la neta es que cuando uno dice cuántos años tenés, tengo 15. O sea, entonces, a veces porque igual va, si usted le pregunta a un adolescente en Estados Unidos, por ejemplo, le dice, how old are you? I am 15, dice. O sea, yo tengo 15, no le va a decir, I am 15 years old. Entonces, eso es como, es un inglés estándar, o sea, ya existe, pero es algo así como que nadie casi lo usa. Y le digo yo que ya he sufrido críticas por eso. Okay. Una vez en un bus íbamos con un colega de la universidad y salió un vendedor, ustedes son unos cabezotas, unos locos, que no sé qué. Yo, bueno, ya hemos tenido así.
Okay. And Sandra, do you have vacation in your school? Yes, I have vacation in April, August. April, August. Vaya, pregúntele, ¿cuál sería otra pregunta? How many days? ¿Cuántos días? How many days? There is a week. Es como una semana. Always, I think so that in schools, they always give a week, like a week. Okay. And you, Williams? In my case, it's 15 days in December. Teacher. Hi. Is in or on? On December, okay. Thanks. On December, yeah. Eso lo van a ver también cuando usar in or at. That's why you don't have to miss any class. Yes, I do. Así sería como sería. Help me. Do you help people with health problems? Yes, I do. Mm-hmm. No, I don't. Do you have people with ear problems? Usen las largas también. No solo usen las cortas. Sí, pero es que me estaba confundiendo, teacher. ¿En cuál, Delmi? En la respuesta, digamos. Pero ya, cuando la pregunta es, do you? Uno va a contestar, yes, I do. Pero does sería, yes, he doesn't. Yes, he does. O no, yes, he does. O no, he doesn't. Ah, okay. Le comparto aquí ahorita. Vale, le comparto aquí ahorita, por ejemplo. Veamos. Le comparto. Ah, mire, por ejemplo, aquí está. Mire. Ok. Veamos, déjeme ver, anoto. Va, mire. Aquí ve. Do you sleep? Yes, you do. O no, you don't. Does he play? Does he read? Yes, she does. No, she doesn't. Ok, eso es. Pero también, como ya vieron, están las otras también. Cuando me preguntan con is, con el verbo to be, mire. ¿Ah? Con el verbo to be también me pueden preguntar, ¿ve? Are we beautiful? ¿Somos nosotros bellos? Yes, we are. Yes. Aunque beautiful aplica casi solo para mujeres. Ok. Yes, we are. Okay, are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Yes, you are. Okay, are you a student? Yes, you are. Are you, I don't know, are you tall? Are you sick? Are you, I mean? Entonces, yes, es cuando dice, yes, I am, o no, I'm not, dependiendo, obviamente, de la pregunta. ¿Ya más o menos le solventé la duda, Delmi? Sí. Eso hablábamos, que al final la pregunta es la que nos va a ayudar a responder. A responder. Exacto. Solo en las preguntas de info questions sí ya requiere una pregunta, una respuesta larga. Por ejemplo, ya cuando yo le digo, digamos, where do you work, Delmi? Where do you? Ajá. I work. I work. Perfect. In. No sé, realmente no comprendo lo que. ¿Dónde trabaja? Creo que le dijo. Exacto. ¿Dónde trabaja? Y usted iba bien. Yo trabajo I work in. I work in, hasta me olvido cómo se dice escuela, colegio, ¿cómo se dice colegio? Generalmente el término que usan es private school. Private school. Ajá, escuela privada.
Ah, ok. Private school es como escuela privada, es el término que se usa. Ah, okay. Exacto. Ah, pues ya ve que ahí sí ya requiere una pregunta, una respuesta larga. Como dice Vladimir, cuando le pregunto, where do you work? Ah, cuando ya son info questions, ya requieren una respuesta larga. Ah, o una respuesta más completa. Las respuestas cortas son cuando me preguntan, do you o is he, dependiendo, ¿verdad? O are you. Ah, es ahí, por ejemplo. Ah, vaya, por ejemplo, si le pregunto, where do you live? I live in. ¿Cómo? I live in. Yo vivo en. I live in San Miguel. Exacto. Entonces ahí es donde ya hacen info question. Ya usted tiene que responder con como le digo, oraciones compuestas ya más completo. ¿Ah? Por ejemplo. Vladimir, do you play any sport? ¿Juega algún deporte o do you practice any sport? No se preocupe, Pablo dirá. Ah, va. Recuérdese primero, do you practice any sport? I not. No, I don't. Porque no, es I don't. Do you. Ajá, do you. Pero supongamos, vamos a hacer que usted me dice que sí juega. Dígame un deporte, vaya. Soccer. Soccer, vaya. Permítame, voy a mandar a Orfa por acá. Soccer, vaya. Perfecto. Ah, pues vaya. Vamos, o sea, entonces, vaya. Ya sé que, epa, dejemos que juegue soccer. Entonces yo le pregunto, ¿do you play soccer? No, I don't soccer. No, usted me dijo que sí. Estamos diciendo que supuestamente juega. Ah, que sí. Que juega. Va. Orfa, welcome. Vaya, vamos a decir que juega entonces. Sí juega. Entonces empiezo yo las preguntas. ¿Cuándo juegas fútbol? When do you play soccer? ¿Cuándo juegas soccer? Y ya él me dice, I play soccer on Sundays. Ajá, in the afternoon, bye. Eso es cuando. Yo le puedo preguntar, ¿dónde? Where do you play soccer? I play soccer in house. In the house, vaya. ¿Se da cuenta, Delmi? ¿Sí vamos llevando? Teacher, sí, y por ejemplo, en la número 4, how important is to get along with or with? Ah, va. Lo que pasa es que esas son ya preguntas más largas, pero ahorita. How along es, dice, ¿cuán importante es? How along, how important is to get along with coworkers? ¿Qué tan importante es llevarse con los compañeros? Puedo puedo responder con it's important to me. Exacto. Obvio. It's important. Con decir it's important, estoy diciendo bastante. O puedo decir no, it's not important. No estaría mal entonces yo contestar así. It's important to me. Obvious. Yeah, it's important. No, it's important to me. Importante. Decir, es importante para mí suficiente. It's important to me. Ok. Yo quería decir, es importante para cumplir los objetivos. Yo lo, como aquí me apoyo del traductor para cumplir los objetivos. Ah, vale. Pero en todo caso es to reach the goals. No sé qué le dijo el traductor, pero es to reach the goals, para alcanzar las metas. To me, se lo voy a escribir y tal vez usted me lo escribe para que me lo corrija. No es... To me le puso. Ajá. Sí, ya sé, to me le puso. To me. Uh-huh. ¿Qué le alcanza? ¿Qué le puso? ¿Qué le puso que tradujera? Para cumplir objetivos. Lo que pasa es que meet también es reunir o cumplir, por eso le pone meet, pero meet casi no se usa en ese sentido. Entonces, por eso es que es más to reach the goals, para alcanzar las metas. Ah, de acuerdo. Me lo escribe usted ahí. Yeah. Please. To reach goals. Goals son, los goals son metas y reach es alcanzar. Alcanzar las metas.
It's important to read the goals. It's important. Important. Yeah. It's important to reach the goals. Okay, teacher. Vaya, vamos, sigamos hablando, pues que ya casi nos ha vencido el tiempo, chicos. Orfa, estamos trabajando en la página que compartí en internet. Hoy solo es de conversar, Orfa, con la página que compartí en el WhatsApp, de las preguntas y todo eso, ¿ok? Papeles de noticias, por favor. ¿What? A newspaper. Yeah. What about the newspapers? Do you work? Do you work for a newspaper? ¿Trabaja para algún periódico? No, I don't. Exactly. Newspaper es eso. Aunque es papel de noticias, obviamente se sobreentiende que es periódico. That's your job. Dígame, Marcos. Solo que tal vez hablo un poco más fuerte, pero dígame. I have a question about TV news. O news. News son solo noticias. Y puede ir acompañado con el TV. Sí, pero es que digamos que lo que pasa es que, como le digo, pues hay gente que no trabaja para una televisión y da noticias. Peor hoy, por ejemplo, en los medios sociales, hay gente que no trabaja para la televisión y da noticias. Los que trabajan hoy en los social media o las redes sociales. Teacher, sí, y si fuera separada el texto newspaper. Lo que siempre pasa es que, exacto, es lo que usted dice. De hecho, en inglés, pero es que usted no tiene imaginación la cantidad de palabras que obviamente han sido formadas de dos palabras puras. Porque así como usted dice, news es noticia y paper es papel. ¿Ah? Pero ya entiende tú que newspaper es el papel de las noticias, que antes se traducía como solo donde aparecían las noticias. Periódico. Exacto. En los periódicos, antes de que fuera inventada la radio, la televisión y otros medios, el único medio donde tú podías leer noticias era en el paper. Exacto. En el newspaper. Exacto. That's why. Quiero otra pregunta. Dígame. No me recuerdo, pero bueno, en la televisión alcancé a ver un mensaje que decía news live. Ah, noticia en vivo. Ah. Es noticia en vivo. Son noticias que están en ese momento, pasando, pues. Digamos que son como las noticias calientes que algún reportero anda por ahí y está pasando, eso es news live. Teacher, ¿es live o live? En ese caso es live, tiene razón. Live es cuando es de transmisión, como Facebook Live. ¿Ah? O un en vivo de por ejemplo, un artista. Es que de hecho live es en vivo. Ok. Live es en vivo, Facebook Live. Pero para vivir sí es live. Para vivir sí es live. Es como cuando la canción que le estaba cantando. I can live. Ahí es, I can live. No puedo vivir. Ya lo oído. Hoy la canta la Mariah Carey, creo. Ella la canta. No one can forget this evening. My favorite song, Mariah Carey. Ah, vaya, Marco dice que es la canción favorita. La canción favorita. Ajá, vaya, cuando dice I can live if is living is without you. Si estoy viviendo sin ti. Entonces, pero ahí dice oiga, por lo menos para el efecto de lo que estamos, que dice I can live, no dice I can live. Dice I can live. Hay una que sí dice I believe I can fly. Ah, pero I believe es otra cosa. Ah, yo creo. Ajá, believe es creer. That's why. Marcos, do you work? De profesión hubiera sido artista. ¿Quién?
Yo. Eso no cantando. Es que la música alegra, y por lo menos para el inglés, les digo que a mí me ha ayudado un montón. Yes, teacher. To me too. Not so, you see. Yo me aprendí varias canciones hace años en inglés. Por ejemplo, la primera que me la aprendí en séptimo grado. Se llama Sellado con un beso, no sé quién la canta. Pero es la que estaba cantando cuando empiezas. Though we gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this. I'll send teacher, you yo, my love. Yo esa la cantaba mal. Yo decía, never body said goodbye, algo así. Vaya, sí. Igual que la otra, ya le dije, yo quiero el refri. Yo quiero el refri. It depends on you, guys. 58. Do you deliver anything? What? Deliver anything, perdón. Do you deliver anything? No, I don't. Do you deliver anything? No, I don't. La 58. Yes. Dale, no, I don't. ¿Para qué le dice el número? Ya le entendió. Dije eso de decir número, como que están allá, le dije. Ya, hay que es si entrega algo. Do you deliver anything? No, I don't. Es que están ahí con esa pila de la 58. No, tienen que entender. Y si no, pues pregúntale. Hey, could you repeat? ¿Puede repetirme? Oh, what's the meaning of deliver? ¿Ok? ¿Entregas algo? No, I don't. ¿Ah? Como está relacionada en el trabajo, es que sin su trabajo, tú tienes que entregar algo. No, I don't. Oh, yes, I do. Okay. Es que le repito, teacher, el número por la muy mala pronunciación. No, está bien. Pero ya vamos a ver los números, tranquilos, que ahorita vienen ahí. Ya vamos a ver los números. Sí, no, sí es. Está bien. Hay que decir que por la pronunciación, no, ya están acostumbrados a que les da una página. Y, número uno, número dos, número tres. Sí. Pero eso me da armas. La próxima la voy a poner sin número. Eso me va a dar armas. You're bad. No, it's experience, it's learning. Fíjense que esa parte que ustedes tienen la modifiqué hoy para esta clase. Yo ya he dado cursos número uno. Son tres o cuatro que he dado dentro de la compañía. Con otras he dado otros. Desde cada vez, cada grupo digo yo, hey, esto no me funciona, tengo que aplicar esto, mire esto. Y ya vi que los números tienen ese mentalmente ya ustedes y todos los estudiantes se programan como va. La número uno, la número cinco, la número diez. Entonces tiene razón, la próxima lo vamos a poner sin número para que no tengan eso. Experience. Ay, me están enseñando. Thank you, guys. Hey. Yeah, it's learning. Es aprendizaje. It's learning. Sí, así es. Así, no quisimos enseñarle eso, teacher, pero ya me lo enseñaron. Don't worry. Be happy. I like to do very activities with my students. I like to do many. Okay. I like to do many activities. Exactly. Okay. I like to do games with them. Para interactuar, ¿cómo se dice? Juego interactivo. I like interaction games. Interaction games. Okay. That's all I'll say. Every day I do that with my students. No like English teacher. No, yo lo puedo hacer, niños, pero como acá, fíjense que en los videos es más difícil porque hay derechos de autor. Por ejemplo, a mí me encantaría poner alguna canción, pero no se puede porque hay que comprarla, hay que saber, te investiga en YouTube si tienes derechos de autor. Y si no, entiendo yo que como esto se sube al YouTube, ya el canal ya tiene dos llamados de atención. Y con un tercero, you know what will happen. Sí. Ok. Por eso es de que, vaya, por ejemplo, estas hojas que ustedes ven,
tienen Creative Commons, tienen licencia para reproducirse a nivel educativo. Lo que yo, en teoría, no podría hacer es vendérselas a ustedes. Pero para efectos todavía de guardarme, por eso les digo que no las compartan. Así como que, mire, vamos a compartir pantalla en el grupo y la vamos a resolver. Para efectos de cuidarnos. Okay. We're talking about our work. Exacto. De hecho, every day. Exacto. De hecho, ven que sobre eso va la página, sobre qué hacen, si usas uniforme, si usas casco, si usas botas, si tienes que... Es buena idea llevarse con los compañeros. Is it good idea to get along with the coworkers? Yes. Yes. Ah, okay. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Exactly. Again, Vladimir. La teacher. Are you sick again, Vladimir? You were sick. I don't remember. The first week you were sick. La primera semana me recuerdo que estuvo enfermo también, ¿verdad? Es que en realidad no me ha pasado. Ay, no. Come on. Oh, my God. So terrific. You have to be... comemos polvo en un ratito, calor, y al ratito el aire acondicionado. Sí, es cierto. That's why you have to care yourself. Okay, guys, time to go out. Do you wear formal clothes? Resolvamos, pues. Tired. Today is Friday. I think that everybody wants to go to sleep and it's tired. Today you have the time to do the exercise number 7 until tomorrow, because tomorrow is Saturday, no? Okay. What are we going to do? We are going to answer the manual. Okay. Again, info questions. Create questions based on the answers. I have to write a report about the production every Friday. How can I create the questions? Uh-huh. ¿Cómo podría crear la pregunta, chicos? What? What, maybe? Number one. Yeah, number one, okay. What? Los demás, ajá. Recuérdense de la estructura. ¿Qué va después? Do, perfecto. After subject, what is the subject? You. You. Exactly. What do you? What can you write a report about the production every Friday? It's no. Maybe. Maybe. It's easy to say this one. Ah, yes. What do you have to write? Yes. Exactly. ¿Qué tienes que escribir? I have to write a report about the production every Friday. Ajá. Yes. Aquí hubiéramos podido poner every Friday, por ejemplo, también. What do you have to write every Friday? Pero con what do you have to write se entiende por lo menos ya la pregunta. Siguiente. Teacher. Where do you work?
Sí, perfecto, Carla. Dígame, Ángela. Ok, podemos entonces dejarla hasta ahí. What do you have to write? Y se sobreentiende entonces que es lo que nosotros estamos preguntándole a la otra persona, que es lo que tiene que escribir. Exacto. Porque every Friday es un detalle. Ok. Every Friday ya es un detalle que ella nos da. Yo le tengo que preguntar, digamos que lo estoy viendo, que escribe, yo le digo, ¿qué tienes que escribir? Aún, por ejemplo, como se dice, aún si le preguntara, what do you write? También me dice, bueno, podría ser. Pero para efectos de hacer un poco mejor la pregunta, podríamos poner, what do you have to write? ¿Qué tienes que escribir? Pero aún si yo le pregunto, si lo veo, digamos, que está escribiendo, y le digo, hey, what do you write? O sea, ¿qué escribes? Ya ella me diría, tal vez, es que mira, tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. ¿Ok? Ok, teacher, understand. Ok, thank you. Where do you work? ¿Y acá? What about Mariah o María? María and I start working at 10 p.m. What time? Excellent. First, what time? Uh-huh. What time does? No. Who? What time? Porque es María and I. Okay. What time do? They? They? No, they, no, porque me está incluyendo a mí. We. We. What time do we? Start. Start. To work. Work. Start. Podríamos poner, ¿cómo está la estructura? Start working. Exacto. Start working. What time do we start working? ¿A qué horas empezamos a trabajar? ¿O a qué horas empezamos? ¿A qué horas empezamos? Le faltó el, oh my God, el question mark. Va, no, si ya lo tiene. Oh my God. Well, double. Acá. We design and others create the new product. What do you? Una fácil sería what? Oh, sorry. What? Oh, sorry. What do you do? Así se diría, por ejemplo, fácil. ¿Qué haces? What do you do? Digamos, y dice, nosotros diseñamos y otros crean nuevos productos. Esa sería una forma fácil de hacerla. ¿Qué otra forma, por ejemplo? Podría decir, por ejemplo, vamos a ponerle acá una pleca. Quiero ver si la haya. What's your job? Me parecería, no sé si les parece más esta. Who makes the design? ¿Quién hace los diseños? Y quizás él contesta, nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Recuérdense que también le dije de who, ¿verdad? Que es una que podemos usar, who. Designs, sí, designs, ok. Esas son como dos opciones, teacher. Exacto, por eso le puse una pleca. Una cosa sería decirle como, what do you do? Que yo le pregunta, digamos que usted está con unos colegas, Ángela, y yo le pregunto, what do you do? Y usted está con los colegas y dice, nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Ok. La otra es, tal vez, who makes the designs? Yo le pregunto, ¿quién hace los diseños? Y ya está un grupo y me dice, nosotros diseñamos y otros crean los productos o los nuevos productos. Ok, thanks, teacher. You're welcome. Guys, the next one. Oh, what about? Oh my God, who is? I don't know who is. I know who is. I remember who is. Okay.
They have meaning because we have to talk about the inflows and outflows. Inflows and outflows. Las cinco estamos, niños. ¿Cómo hago la pregunta? They have a meeting because... Ya se les olvidó. Why do they have a meeting? Esta sería como la, oh my God, meeting, sí. Why do they have a meeting? Ellos tienen una reunión. Ellos tienen una reunión. Aquí está, because. ¿Sí? ¿Agree? ¿Don't agree? I don't know. Vale. Veamos esta. Read the conversation and circle the correct words in bold. Vamos a ver. Voy a hacer la men. Oh my God. Let's. Aquí para que tengamos todo y podamos hacerla. Veamos. Read the conversation again to circle the correct word in bold and answer the question. What do o what does? ¿Tenemos que leer la conversación para esto? No creo, ¿verdad? Creo que aquí son bien inteligentes ustedes. Y es what do o what does. Micrófono, Carla, pero le pude leer los labios. What does? What does? Aquí, why do o why does? Does. Does. ¿Por why qué? Does. Kevin. The okay. Number three. Who do o who does? Who do. Do. Exacto. Do. Yeah. Aquí, what do o what does? What does. Exactly. Vaya, ven que ya se volvieron bien inteligentes. Ya les dije que en unos meses me quitan la chamba a ustedes. Okay, create questions with the words provided. Okay, with the words provided. Veamos, escribámosla. What happened? Why am I supposed to live without you? No, no es esa, ¿verdad? Why? Why he? Have a meeting. ¿Cómo le hacen la máquina? Falló, ¿verdad? That's it. That's. Why does he have a meeting? Ahora sí, ¿verdad? Entonces aquí. Where? Ya aprendieron de la primera. Yo le quería hacer otra vez. Where does. Sí. Process. Payments o los pagos. The payments. Exactly. Where does she process the payments? Obviamente estas son mayúsculas, a veces a mí se me va. Where does she process the payments? Creo que sí necesito este, va. Aquí. Primero, What? Does. Do. What does. Does. Ingrid. Do. Exacto. Do. On Wednesdays.
En inglés, todos los días de la semana van en capital letters, ¿ok? Pues ese puede ser un error a la hora que estén haciendo algún ejercicio, para que lo sepan. What does Ingrid do on Wednesday? Ajá. Aquí. When. Do. Ajá. When do. Yo les estoy desalentando y el día de hoy, este video es dedicado para ti. Sí, tú, sí, tú. ¿Tú qué quieres? When decir? Ya, el día de hoy. Employee. Employee. Empleado. Pero antes de enseñar. Acquire the raw material. De batería y finalizaremos tocando. ¿Así sería? No, Carla, ¿qué? Entonces, ¿qué es? I think it's that. Exactly. When does employee acquire the raw material? Y lo primero va a ser el banco. Yeah. When does employee acquire the raw material? Cuando el empleado adquirió raw material, es materia prima. Raw material. Vale, veamos. Read the information y con esto we are closing. I mean, that is in Mr. Agenda. There's a workplace. Okay. What time is the video call for West Company? Okay. Let me see, West Company, 8:30. What time does the workshop with research department start? Workshop, 9:00. What time does the company close? 5:55, yeah. Or five to six. La forma correcta sería 5 to 6, 5 para las 6 o 5 a las 6. Pero después vamos a ver esto otra vez. Okay, guys, I have to go with the attendance, the last attendance session. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. What about? I forget that. So sorry. Niños, le toca a Samuel. Le toca a Samuel quedarse. Yo le iba a decir a Marcos, pero Marcos ya lo dejo, que ya casi, ya está estar cerca de la cama, Marcos. Está por caer en batalla, Marcos. Y ya casi, es que ya lo dejo así, pero, con un ojo así, teacher, con el otro así. Teacher, dígame. No, not import. I can take the opportunity. Ah, okay, very well, Marcos. That's the attitude. Que no se me vaya a dormir, enough. Okay. Veamos, Ángel Aguilar, couldn't be. Concepción Alvarenga, couldn't be. Brenda Raquel Reyes, no here. Delmi Carballo. Present, teacher. Thank you. Edgardo Serrano, no here. Elizabeth Martínez, no here. Francisco Larín. I'm here, teacher. Very well. Javier Mariona is not here. Evelyn Vasquez is not here. José Nelson Ruiz Moreno. Presente, teacher. Excellent. Hoy no lo he ido a preguntarme mucho, Mr. Moreno. Vladimir Alvarenga. Present. Sue Samuel Reyes Castro. Julio Albert Martínez Gómez. Ah, ya recordé what happened to him. Hola, María Beatriz Arana de Vargas. I'm here, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher.
para finalizar. Sandra, oh. Patricia, Marroquín Loaiz. Present, teacher. Williams, Mauricio, Vindel, Retana. Present. Excellent. Angela, Yasmina, Medina. Present, teacher. Very good. Okay, guys. Teacher, teacher. It's the time. Tell me, Mr. Ruiz. Las preguntas que le iba a hacer, teacher, se la ganó Ángela Medina. Ella, allá quedaron todos, teacher. Los, Barbara, I'm sorry, Angela. I'm sorry. She, I mean, she's going to be my assistant, okay? She's going to be my assistant. That's why, I mean, yeah, you know, she wants to take my chamba. Imagínese, she wants to take my chamba, okay? Ella quiere tomar mi chamba. She wants to take my No, teacher, no. I'm just kidding. I'm just kidding, Angela. I know. I'm happy doing this. Okay. I don't know how much time am I going to be continuous doing this, but okay, guys. Time. It's a time. You go to your bed happy and say goodbye. Bye, guys. See you on Monday. Rip, rest in peace. Se va a quedar, Marcos. No se va a quedar. ¿Cómo no? Ah, va. Rest in peace the weekend. O sea, descanse en paz. O sea, tómese una siesta. Pa, no me malinterprete. ¿Ok? On weekend. See you on Monday. Si teacher, tiene algún atraso, hágalo. Dígame, Angela. Tarea para el lunes, ¿no queda? No, solo la que, digamos, la que se genera hoy. Ángela, que sería okay. La tarea número 12, sí, 12, 12. O sea, 12, sí, 12. Creo que 12, bueno. Sí, la tarea 12. Ajá. Okay. Solo eso, Ángela. Ok. Bye. Bye, everybody. Bye. Happy weekend. Bye. Happy weekend. Yeah, have a happy weekend. Okay, Marcos, to take the chance. Also, you are sleeping. Así lo veo. Como que está peleando con sus ojos para que no se le cierren. Microphone, maybe lo tiene muy alejado. Ah, lo tiene cerrado ya. Yeah. I usually get up, teacher. Up? I usually go to sleep. At 9 o'clock. Ah, that's why. You having stay up. Se ha desvelado. Desvelarse se dice. Así, miren. Se dice así. Lo escribo en el chat. Stay up es desvelarse. Stay up late. Así se dice. Desvelarse hasta tarde. Stay up late. Esa es la manera de decir desvelarse. O sea que. You have stay up late 1 hour. Se ha desvelado 1 hora. Every single day during 3 weeks. Teaching all day. Por eso. A ver, you have stayed up late. Usted se ha desvelado every single day, cada día, during an hour, durante 1 hora. O sea que a le faltan como 12 horas de sueño. Yes, teacher. Now I go to sleep. 11 o'clock. Oh my God! So it means that you have to take 2 hours, not just one. Yes, 2 hours. Yes. Tomorrow I get up at five a.m. Ah, okay. Tomorrow I go to work. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. You have a hard life. So sorry, you know, you have a hard life. God have mercy of you. Dios tenga misericordia de usted. God has mercy of you. Don't worry. I'm just kidding, Marcos. Okay. Tell me, Marcos, your question. You have time to ask me freely. Tiene tiempo para preguntarme libremente.
In Spanish or English or whatever. Whatever. I mean, if you prefer Spanish, you can do it. But if you prefer English, obviously, it's better for you because you are going to learn to ask. In two ways. Forms. Okay. Okay. For example, I don't know clear who conjugation with verb to be. Ah, okay. Por ejemplo, hay una laminita. Esta es la de who. Pero creo que es la siguiente, teacher. O no sé si es la que está antes que esa. ¿Esta? Ajá, esa. Vale. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, por ejemplo, donde dice I... No, la que dice, am I tall? Am I tall? Así se pregunta, ¿soy alto? Ajá, soy alto. Entonces, en la segunda dice, where I, yo estoy aquí, o ¿dónde estoy yo? Ah, ¿dónde estoy yo? Exacto, where am I? Ajá, pero, o sea, veo que las dos dicen, where to be. Exacto, entonces, ¿por qué? Vaya, porque en esta lo que le está diciendo es que esta clase de preguntas son yes, no questions. Son preguntas de respuesta corta. Y a estas son preguntas de información. Pero ambas son, information question. Pero ambas son con el verbo to be. En este caso, teacher, no tiene nada que ver el do o el does. No. No, porque, por ejemplo, para preguntar dónde estoy yo, no puede preguntar where does am I. Usted dice, where am I? ¿Dónde estoy yo? O si le pregunta, ¿quién eres tú? Who are you? O pregunta, ¿dónde está ella? ¿Usted es casado? Yes, I am. Perfecto. Pero imagínese que usted no sabe dónde está ella y se pregunta, ¿dónde está ella? Usted dice, where is she? ¿Dónde está ella? Where is she? Where is she? Donde ahí dice, what is she? No. No, este es un ejemplo. En lugar de decir, where is he? ¿Dónde está él? Puede decir aquí. Obviamente todo esto se puede sustituir, Marcos. Estos solo son ejemplos. Entonces, en lugar de decir, ¿dónde está él? Puede decir usted, ¿dónde está ella? Where is she? Exacto. Si yo quisiera decir dónde está eso, entonces tendría que utilizar el it. Exacto, dígalo. Where is it? Exacto, ¿dónde está eso? Pero entonces tendría que utilizar también el complemento, o sea, where is it the... No, porque si dice it, puede ser eso. Ahora, el pronombre toma el lugar del nombre. En lugar de decir, digamos, ¿dónde está eso? Podría decir, digamos, que a eso se refiere el perro. Entonces yo digo, where is the dog? En lugar de decir it, dije the dog. Lo mismo que le digo que, por ejemplo, yo no sé, digamos, su esposa se llamara María, supongamos. Entonces, en lugar de decir, where is she? ¿Dónde está ella? Puedo preguntar, where is María? Where is María? ¿Dónde está María? Exacto, que el pronombre toma, por eso es pronombre, porque toma el lugar del nombre. ¿Y si yo lo quisiera utilizar con algún objeto? Lo mismo, where is it? It es para objetos. Pero lo puedo, o sea, por decir así, where is the... Where exacto. Is sí. My cell phone. Exacto, ahí está, donde está mi celular. Ok, eso no me había quedado bien claro porque yo creí que lo tenía que conjugar con el do y el does. No, porque ese es el verbo de ser o estar, ¿dónde es o dónde está? Por eso es el verbo to be. Y ya usted vio arriba aquí que dice otros verbos que son verbos de acción. Con eso me había quedado, por ejemplo, aquí donde dice do I jump. Exacto. Entonces,
Ajá, entonces con eso me había quedado un poco perdido de cómo iba a ser la pregunta. Si pero no se preocupe, que ya lo encontramos. Sí, sí. Ajá, y aquí donde dice, quiero ver, where do dance? ¿A dónde? ¿Dónde nosotros danzamos o bailamos? No. Ajá, ¿dónde bailamos? Where do we dance? Es una pregunta. Exacto. ¿Dónde nosotros bailamos? Entonces, la respuesta, teacher, para responder eso tendría que ser... Es una respuesta larga, es una oración. Ajá, es que ahí tendría que por decirle así, que ordenar mi mente, ordenar los verbos como para poder responderlo. Exacto, ahí tiene que decir una oración simple, en afirmativo. Ah, por ejemplo, si yo le pregunto, cambiemos la pregunta, ¿dónde usted come? Where do you eat? ¿Cómo me contestaría? I eat in my job. Exacto. Yo como en mi trabajo. Exacto. Vaya, ahí está. Ajá. I eat in my job. Ahora tengo otra pregunta, teacher. Dele. ¿Pudiese decir I eat in my work? Ah, lo que pasa es que sí, ajá, en realidad sí, porque los dos se pueden usar como nombres, pero también work ya es el verbo. Job es igual que work. No, yo estaba leyendo la diferencia y no tienen mucha diferencia. A diferencia que a la hora de decir yo trabajo de verbo, por ejemplo, si usted dice yo trabajo en un banco, usted no dice I job in a bank. Usted dice el verbo, I work in a bank. O sea que yo tendría que saber, bueno, más que todo saber pronunciar o saber responder a la pregunta que me hacen. Exacto. Porque, teacher, por ejemplo, usted ha estado dando las clases y todo eso, pero se me vienen tantas cosas a la mente. No se preocupe, hay un poquito de tiempo, unos minutos todavía. Y de todos modos, esta no es su oportunidad, le falta la suya. En la que puedo, creo que la... ¿En serio? O sea, sí, es que todavía yo, puedo... Exacto, es que esta es oportunidad de otra persona. Ok. Esta pero usted me dijo, que, mire, me voy a quedar con el chance, pero todavía falta, digamos, una parte que le toca a usted. A usted, quiero ver, Marcos, le toca el miércoles 6 de octubre le toca. Next week. Exacto. Esa es su oportunidad. Digamos, ahí es. Entonces, ahorita usted ha aprovechado bien los 10 minutos y me dice, mire, yo me quedo y ya tiene esas preguntas, solventa esas y las que le surjan las puede dejar ya para la próxima. Ok. Ok, teacher. Entonces, vamos a dejar las otras preguntas porque en cada clase a veces... surgen nuevas. Deme una. Le doy espacio para una todavía, vaya, para que solvente una. Y ya después deja así las otras para otra. Lo que pasa es de que como cuando usted está dando las clases, entonces yo a veces me pregunto, bueno, y si yo preguntase de esta forma, pero me da pena porque pues sí, va a estar de... El tiempo. Mal, ¿no? No, pero vaya, por ejemplo, una cosa que puede hacer es eso, ir tomando nota de, por ejemplo, ajá, qué me preguntaría, así como ahorita. Y ya cuando estemos en la sesión de refuerzo, usted me dice, mire, esta duda me surgió, yo quisiera saber esto, porque, bueno, por ejemplo, esa de work y job es una común, pero como le digo, en realidad, ambas son trabajo, pero work es el verbo y job es solo noun. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice, yo trabajo en un banco, usted no dice, I job in a bank, usted dice, I work in a bank. Y si, porque si yo hablara con un gringo nato de ese tipo de lenguaje, se burlaría de mí. Lo más probable es, dependiendo del carácter, posiblemente lo corrija o le diga, no, so, come on, you are mistaken, I mean, no, you are wrong, estás equivocado, the right way to say this is, I work in the bank, okay, I am a cashier, I mean, something like that, dependiendo del carácter. Posiblemente, si es tal vez una mala persona, se va a burlar. Y puede ser, ¿va? Pero lo más, la mayoría al menos de los que yo he conocido, a veces tratan de corregirte.
porque al igual que a veces ellos no vienen solo a hablar inglés, sino que también quieren aprender a hablar español. Y muchos de ellos, pues Joy molestaba a un niño, ¿verdad? Y le decía que los gringos son así como ¿qué ser esto? Yo querer, I mean something like that. O sea, ellos al igual que nosotros, pues tienen problemas, muchos de ellos, para hablar nuestro idioma. Ok, teacher. Entonces, dejemos las otras para cuando me toque. Y pues okay, mister. Estar en la clase. Perfecto. Okay, mister. Teacher. See you later on Monday. Bye. Okay, bye, teacher. Bye, mister.